Le damos la bienvenida a la veterinaria Mariana Kapp, investigadora del INTA, Instituto de Tecnología de Alimentos INTA. Ante todo, quería agradecer a la organización por la invitación. En esta oportunidad les quería contar las experiencias que hemos tenido en referencia a la aplicación de agua electroactivada para la preservación de alimentos. Para quienes no lo conocen, el agua electroactivada es una solución acuosa que se obtiene tras el paso de agua y sal común de mesa a través de una celda electrolítica diafragmática. Como consecuencia de ese pasaje, vamos a tener dos soluciones. Una en el cátodo, que se caracteriza por tener alto poder detergente, y otra en el ánodo, que se caracteriza por tener gran poder biocida. El principal principio activo de esta solución es el ácido hipocloroso. ¿Cuáles son las ventajas del agua electroactivada? Es de fácil aplicación, se puede hacer tanto por aspersión o por inmersión. Tiene bajo costo operativo, ya que solamente requiere agua de red, energía eléctrica y sal común de mesa. No tiene productos químicos agregados, no produce corrosión en equipos ni en instalaciones, no produce irritación de piel ni de ojos y no ocasiona daños a humanos, animales ni plantas. ¿Cuáles son los potenciales usos del agua electroactivada en alimentos? Uno de sus usos puede ser reducir o eliminar la contaminación química. En este caso nos referimos a residuos de plaguicidas o residuos medicamentosos. También puede servir para reducir o eliminar la contaminación biológica. En este caso hablamos de virus, bacterias, parásitos, incluso que no está ahí en la diapositiva, y hongos. Y también serviría para prolongar la vida útil. Así como sería capaz para reducir la flora patógena, también sería capaz de reducir la flora alteradora, y con eso prolongaría la vida útil del alimento. Bueno, lo que les voy a contar hoy son cuatro ensayos distintos. El objetivo del primer ensayo fue evaluar la efectividad de cortos tiempos de exposición para reducir la concentración de imidacloprid, que es un insecticida con uso muy difundido tanto en Argentina como en el mundo, y el recuento de salmonela en lechuga. Salmonella también es una bacteria que es identificada como uno de los principales agentes de enfermedad de transmisión alimentaria. El diseño experimental, la unidad experimental se definió como una muestra de 10 gramos de hojas de lechuga. Se analizaron tres tiempos de contacto, 15, 30 y 45 segundos. El agua electroactivada, la concentración de uso fue de 50 ppm, es lo que identificamos acá con la letra AE, y siempre se comparó con la lechuga inoculada y lavada con agua de red. Es decir, que lo único que le diferenciaba era la concentración de cloro libre. El 3 representa que cada vez que se hizo el ensayo se utilizaron 3 réplicas y el ensayo en su totalidad se repitió 3 veces. También se incluyeron muestras sin inocular para el control de microbiota. Para la inoculación, en lo que refiere a la contaminación biológica, se utilizaron cepas salmonella identificadas como salmonella entérica, subespecie entérica, serotipo Typhimurium, Enteritidis Thomson, Heidelberg y Schwarzenegger, seguramente lo pronuncié mal, pido disculpas. Estas cepas corresponden todas a aislamientos autóctonos y aislados en distintos puntos de la cadena de producción de carne aviar. Para la inoculación lo que se hizo fue lo que se llama spot inoculation en inglés, o lo podemos encontrar como inoculación puntual en español. Básicamente es colocar una gotita en la superficie de la lechuga con un volumen suficiente para obtener una concentración final de 7 logaritmos de unidades formadoras de colonias por gramo, es decir, una gran cantidad de bacterias queda en la muestra de alimento. Con respecto a la contaminación química, se prepararon soluciones estándar de concentraciones conocidas de imidacloprid y lo que se hizo después fue pulverizar una de esas soluciones sobre las muestras hasta alcanzar la cobertura total. La aplicación del tratamiento, como ya mencionamos antes, la concentración de uso fue de 50 ppm de cloro libre. Los tratamientos se aplicaron por inmersión, siempre manteniendo una relación de 1:4. Es decir, una parte de muestra y 4 de solución. Y luego del tratamiento, las muestras se embolsaron individualmente y se conservaron a 4 grados centígrados hasta su análisis. Para el análisis microbiológico, esto es lo que se refiere es al recuento de salmonela, se preparó un homogenato inicial, que es con una dilución de 1:10, después se hicieron diluciones seriadas y se sembraron tanto en medios generales como en medios
selectivos. Los resultados en este caso se expresaron con dos indicadores, el logaritmo de unidad de formadores de colonias por gramo y en reducción decimal, que no es más que la diferencia entre el recuento que encontramos en la muestra control, en este caso era la tratada con agua de red por el mismo tiempo que la tratada por agua electroactivada. Para la extracción y cuantificación de imidacloprid se hizo un método de extracción que es de Ketchers, con ligeras modificaciones, y luego se hizo una cromatografía líquida acoplada a una espectrometría de masa. En este caso, los resultados se expresaron en miligramo kilo y las reducciones se expresaron como porcentaje. Bueno, en esta tabla tenemos los resultados de salmonela. En la primera columna está la concentración de cloro libre. Todos los que tienen cero, bueno, el primer cero se refiere a aquella muestra que fue tratada pero que no recibió ningún tratamiento. Los tres ceros que le siguen hacen referencia a las muestras que fueron tratadas con agua de red. Y los tres siguientes que tienen el valor de 50 son aquellas que fueron tratadas con agua electroactivada. La segunda columna es el tiempo de exposición, que como ya mencionamos antes, se evaluaron tres tiempos que fueron de 15, 30 y 45 segundos. La tercera columna son los recuentos, como les conté antes también, expresados en logaritmos de unidades formadoras de colonias por gramo. Y la cuarta columna son las reducciones logarítmicas. Lo primero que vemos es que la muestra que fue tratada, pero que no, la muestra que fue inoculada, pero que no fue tratada, tuvo un recuento final de 7,19. La muestra que fue tratada con agua de red durante 15 segundos obtuvo un recuento final de 5,63 y una reducción de 1,56. La interpretación es que el lavado con agua per se ya tiene un efecto bactericida de 1,5 logaritmos. Cuando aumentamos el tiempo de contacto a 30 segundos, vemos que el recuento fue de 5,47 y la reducción fue de 1,72. Como ven, acá en la tercera columna hay letritas. Si la letrita es distinta, quiere decir que las diferencias fueron o no fueron significativas. Como tiene la misma letrita, en este caso no fue significativo. La interpretación es que si yo lo lavo con 15 o con 30 segundos, obtengo la misma reducción bacteriana. Lo mismo sucede para 45 segundos con agua de red. Para las muestras que fueron tratadas con agua electroobtuvada durante 15 segundos, el recuento final fue de 4,13 y la reducción fue de 3,06, es decir, el doble de lo que obtuvimos con el mismo tiempo lavado con agua de red. Para 30 segundos no se diferenció estadísticamente, es decir, que lavarlo por 15 o por 30 segundos fue exactamente lo mismo. El que sí se diferenció fue el de 45 segundos. El recuento final fue de 3,13 y la reducción fue de 4 ciclos logarítmicos, lo cual es un muy buen resultado. En esta tabla lo que vemos son los resultados de imidacloprid. Tiene la misma estructura que la tabla anterior, la única diferencia es que se expresa en miligramo kilo y que la reducción está en porcentaje. En este caso, el único tratamiento que se diferenció fue el de agua electroactivada por 45 segundos, el cual obtuvo una concentración final de 0,36 y una reducción de casi el 50%, comparado con el 30% que obtuvimos con todas las otras condiciones ensayadas. Bueno, el objetivo del ensayo 2 fue evaluar los efectos del tratamiento con agua electroactivada durante 45 segundos, es decir, este tratamiento que por el ensayo anterior definimos como el más efectivo, sobre los parámetros de calidad y atributos sensoriales de lechuga. El tratamiento se aplicó de la misma manera que lo que describimos para el ensayo 1. Los parámetros cromáticos se evaluaron en forma instrumental a través de un colorímetro y utilizando la escala de color Cielab. También se hizo un análisis de textura utilizando un texturómetro y cuyos parámetros evaluados fue resistencia de corte máxima y trabajo de corte. También se evaluaron atributos sensoriales, en este caso se hizo una prueba de diferencia contra un color, direccionado a color, textura y flavor. En primer término, los panelistas recibieron dos muestras, una muestra tratada con agua de red y una muestra tratada con agua electroactivada, y lo que se les pidió es que definieran si encontraban diferencias con respecto al calor, el color o si era el crujido, la crujinés, no existe esa palabra. Bueno, en inglés es crispness.
Básicamente se utilizó una escala estructurada con 6 puntos de anclaje. Para evaluar el flavor, lo que se hizo fue una prueba triángulo con 42 panelistas. En esta prueba lo que tenés son dos muestras iguales y una muestra diferente. Y lo que se le pide al panelista es que indique cuál es diferente. El objetivo es que no pueda identificar aquella que fue tratada con agua electroactivada. Con respecto a los resultados, lo que vemos es que en lo que refiere a los parámetros cromáticos medido instrumentalmente, no se hallaron diferencias significativas entre la muestra tratada con agua de red y la muestra tratada con agua electroactivada. Con respecto a la textura, tampoco se encontraron diferencias significativas, y en lo que refiere al análisis sensorial, la única diferencia que encontraron es que percibieron el color como ligeramente más claro que las muestras tratadas con agua de red. Con respecto al ensayo 3, el objetivo fue evaluar la efectividad del agua electroactivada para reducir Escherichia coli productor de toxina Giga en cortes de carne vacuna. Para quienes no lo conocen, esta también es una bacteria muy relevante, agente causante de enfermedad de transmisión alimentaria, sobre todo en Argentina porque la incidencia es muy, muy elevada en la población infantil. En este caso, la unidad experimental se definió como una muestra de 25 gramos de un corte de carne vacuna. En cada ensayo se evaluaron 6 réplicas y el ensayo en su totalidad se repitió 5 veces. Este ensayo en realidad perteneció a un ensayo mucho más grande en donde se evaluaron más intervenciones, no solamente el agua electroactivada. Las cepas STEC incluidas en el pool se identificaron como O26H11, O103H2, O111H-no-móvil, O145H-no-móvil y O157H7. Todas las cepas, como dijimos para salmonela, correspondieron a aislamientos autóctonos. En este caso se aislaron en distintos puntos de la cadena de producción de carne bovina y todas fueron positivas para los genes STX y EAE, que son los principales factores de virulencia de la bacteria. En este caso, una mitad de las muestras fue inoculada con una alta concentración de bacterias. La concentración final fue de 6 a 7 logaritmos de unidades formadoras de colonias por gramo. Y la otra mitad fue inoculada con una baja concentración de bacterias que terminó siendo de 0,5 logaritmos de unidades formadoras de colonias por gramo. La aplicación del tratamiento, la concentración de agua electroactivada fue la misma, 50 ppm de cloro libre. Luego del tratamiento, las muestras se embolsaron individualmente y se conservaron a 4 grados centígrados hasta el momento del análisis. En este caso se evaluó un solo tiempo de contacto que correspondió a 15 segundos. Las muestras con alto inóculo se analizaron de la misma manera que analizamos las muestras de salmonela, es decir, que se generó un homogenato, se hicieron diluciones sucesivas y se sembraron en medios simples y en medios selectivos. Y tal como mencionamos para salmonela, los resultados se expresaron mediante 2 indicadores, logaritmo de unidades formadoras de colonias por gramo y reducciones decimales. Las muestras con bajo inóculo se analizaron. Lo que se hizo fue buscar los genes de STX y EAE por PCR en tiempo real, luego de un enriquecimiento en caldo triptícasa soja modificada durante 24 horas a 42 grados centígrados. Esta es la metodología que está descrita en el Código Alimentario Argentino y en las normativas internacionales en lo que respecta a la detección de STEC en muestras de carne. El objetivo es que, como si la bacteria está presente en muy baja concentración, durante este periodo de enriquecimiento es capaz de aumentar la masa bacteriana y tornarse detectable. En este caso, para la técnica de detección, que fue PCR en tiempo real. Los resultados se expresaron como porcentaje de muestras positivas para STX y EAE. Bueno, las muestras con alto inóculo... Vemos acá los recuentos que obtuvimos para el medio general, que fue TSA, y el recuento que obtuvimos para el medio selectivo, que en este caso fue sorbitol McConkey. Vemos que para el agua de red fue 6,81 y para el agua electroactivada 50 ppm fue 6,75. Como está presente la misma letra, quiere decir que estas diferencias no fueron estadísticamente significativas. Lo mismo se observó para el recuento en SMAC. ¿Cuál es la interpretación? Que el agua electroactivada en las condiciones ensayadas no fue efectiva para reducir la población de STEC en las muestras con alto inóculo. Con respecto a las muestras de bajo inóculo,
habíamos dicho que expresábamos los resultados como porcentaje de muestras positivas para STX y para EAE. Y en este caso, para todas las condiciones ensayadas, el 100% de las muestras fueron positivas. La interpretación es que el agua electroactivada bajo las condiciones ensayadas no fue efectiva para reducir STEC en las muestras de bajo inóculo. Con respecto al último ensayo, tenemos el ensayo 4, fue evaluar la efectividad del agua electroactivada para reducir el recuento de salmonela en pechuga de pollo. La unidad experimental se definió como una muestra de 25 gramos y de 25 centímetros cuadrados de pechuga de pollo. En cada ensayo se evaluaron 3 réplicas y el ensayo en su totalidad se repitió 3 veces. Este ensayo también fue, es parte de un ensayo mucho más grande en donde se evaluaron otras intervenciones. En este caso solamente vamos a mostrar los resultados que obtuvimos para agua electroactivada. Las cepas salmonelas fueron exactamente las mismas que utilizamos en el ensayo de lechuga. Acá también se realizó una inoculación puntual. Y el volumen final fue de 8 logaritmos de unidad de formadores de colonias por gramo. El tratamiento se aplicó por inmersión durante 15 segundos, la concentración de uso fue la misma que la anterior, es decir, 50 ppm de cloro libre, y luego del tratamiento las muestras se embolsaron individualmente y se conservaron a 4 grados centígrados hasta el momento del análisis. Los análisis microbiológicos, en este caso solamente teníamos muestras con alto inóculo, se realizó por recuento en placa y los resultados se expresaron como logaritmos de unidad de formadores de colonias por gramo. En cuanto a los resultados, vemos que para el agua de red el recuento en TSA fue de 8,09, para XLD fue de 7,90, el de agua electroactivada fue 7,80 y en XLD 7,78. Nuevamente, como todos comparten la misma letra, quiere decir que el agua electroactivada en las condiciones ensayadas no fue efectiva para reducir salmonela en carne de pollo. Como conclusión, la aplicación de agua electroactivada 50 ppm durante 45 segundos en lechuga disminuiría significativamente el riesgo de que la misma sea vehículo de contaminantes biológicos y químicos con solo mínimos efectos en el color del producto. ¿Por qué está puesto en potencial? Porque en realidad nosotros solamente evaluamos imidacloprid y salmonela. Habría que evaluar otros contaminantes químicos y otros contaminantes biológicos para verificar que esto es correcto. Y la segunda conclusión es que la aplicación de agua electroactivada a una concentración de 50 ppm durante 15 segundos en carne vacuna y en carne aviar no sería efectivo para reducir el riesgo de que las mismas sean vehículo de contaminantes biológicos. Bueno, acá están las personas que integraron el grupo de trabajo. Acá están las publicaciones que surgieron a raíz del trabajo que se realizó con agua electroactivada. Y cualquier cosa les dejo mi mail por si tienen alguna consulta o duda que quieran evacuar. Muchísimas gracias.